Bienvenidos a mi podcast ¿Qué historia me estás contando? Que como podéis imaginar es de temática histórica. Hola amigos, soy Rafa Sánchez y quiero agradeceros que me acompañéis en esta nueva aventura que es para mí este podcast. Como aficionado a la historia, siempre he querido compartir con otros aficionados esta pasión, sin más pretensión que la de pasar un buen rato. Por eso, un buen día pensé, oye, ¿y por qué no hago un podcast? Y mira, aquí estoy. El formato no es nada original, la verdad. En cada capítulo encontraréis un relato especial sobre un hecho o suceso remarcable que me parezca interesante dar a conocer. Después habrá una sección sobre cine histórico y, por último, otra sección con recomendaciones literarias de temática histórica. Me gustaría que vosotros fueseis parte importante de este podcast, no solo como oyentes, sino que me dieseis ideas sobre nuevas secciones o recomendaciones sobre temas a explicar en los relatos para próximos podcasts. Una vez dicho esto, vamos a pasar a nuestro primer capítulo, en el que sin movernos de nuestro reproductor pasaremos por Flandes, Turquía y algún que otro lugar y época interesante. Como os he comentado antes, entramos de lleno en el apartado del relato del podcast. Para este primer capítulo he pensado que viajemos a Flandes, a finales del siglo XVI. Iremos a presenciar un milagro, sí, en concreto el llamado Milagro de Empel. Nos ponemos en situación. Estamos en Flandes, en la fría noche del 7 al 8 de diciembre del año de Nuestro Señor de 1585. O sea, en plena Guerra de Flandes, o también conocida como Guerra de los 80 años. Esta guerra comienza sobre el año 1568 y finaliza con la firma del Tratado de Paz de Westfalia en 1644. En ella tuvieron lugar importantes batallas de las que seguro habéis oído hablar, como la toma de Breda, la del cuadro de Velázquez, y Rocroi, la última del Capitán Alatriste, entre otras. Se enfrentan las llamadas 17 provincias de los Países Bajos contra España, el imperio del momento. Debería añadir aquí que a lo largo de los años que dura ese conflicto, a los holandeses se les unieron los ingleses, los franceses, los suecos y así cualquiera que tuviera un motivo para hincar el dedo en el ojo a los diversos Felipes que reinaron en España durante la guerra. En los primeros años de la guerra hay una serie de derrotas españolas, hasta que llega a Flandes el famoso Duque de Alba, que consigue poner en su sitio las cosas durante unos años. Pero eso ya será otro relato, así que volvamos a nuestro milagro. En esa época el gobernador de Flandes era Alejandro de Farnesio, el cual demostró una magnífica capacidad militar durante su mandato. Cuando Farnesio recupera Amberes, en el verano de 1585, manda sus tercios en ayuda de los católicos que malvivían en la zona rebelde de Brabante y que le habían solicitado socorro. Al mando del ejército pone al conde Carlos de Mansfeld, el cual se dirige hacia allí para, además de eso, sofocar algunas revueltas que se habían iniciado en otras ciudades. A esta fuerza se le une el tercio viejo de Zamora, al mando del maestre de campo don Francisco de Bobadilla. Por cierto, una aclaración, el cargo de maestre de campo es algo parecido al actual general. Ojo, no confundir con los mariscales de campo franceses o ingleses, que es otro grado militar. Bobadilla es un militar de gran experiencia, ya que ingresó muy joven en el ejército y participó en batallas como la de las Islas Terceras. Pues bien, una vez unido el ejército, poco después se detiene en la orilla del río Mosa. Mansfeld acuartela sus unidades y ordena a Bobadilla que ocupe la isla de Bommel. Esta pequeña isla tiene unos 25 kilómetros de largo y unos 9 kilómetros de ancho y se encuentra entre el río Mosa y el río Baal. Bobadilla cruza el río con su tercio, que constaba de unos 4.000 o 5.000 hombres, y toma ese pequeño trozo de tierra. Una vez conquistado el terreno, Mansfeld parte hacia su objetivo inicial, dejando solo al tercio del maestre. Los rebeldes, viendo la jugada, actúan rápido y sitúan una flota al mando del almirante Hollack de 10 navíos de guerra y un centenar de barcazas y embarcaciones de diferentes tamaños entre el dique de Empel y la ciudad de Bolduque.
Con este movimiento bloquean por completo al tercio destacado en la isla y la situación comienza a ser desesperada para los españoles que ya están al alcance de los disparos de la flota. Además, debéis pensar que llevan varios meses de campaña, por lo que escasean los víveres, munición y ropa. La mayoría de los soldados solo van vestidos con andrajos insuficientes para soportar el intenso frío de esos días. Sabiendo los holandeses que los sitiados no tienen posibilidad de recibir refuerzos, atacan diversas posiciones españolas, pero para su sorpresa son rechazados por las bien plantadas defensas hispanas. Fijaos en la situación. A pesar de no tener suficientes armas de fuego, la escasa ropa de abrigo, que además está húmeda, en fin, lo que diríamos estar en las últimas, el tercio consigue aguantar un fuerte ataque y consigue rechazarlos. Pero tenían que ser realistas. Estaba bastante claro que en esas condiciones la rendición sería cosa de unos pocos días. En este momento de la batalla, con superioridad táctica y para evitar bajas, el almirante Hollack propone a Bobadilla una rendición honrosa, pero la respuesta del maestre de campo es contundente. Fijaos. Los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos de capitulación después de muertos. ¡Jo! ¡Qué tipos! Con razón tenían esa fama. En fin, seguimos con el relato. Hollack, supongo que no le haría mucha gracia esa respuesta, y decide castigarlos duramente. Ordena abrir los diques que controlaba y así, en apenas unos minutos, el agua comienza a inundar la pequeña isla. Bobadilla reacciona y ordena a sus hombres abandonar los diferentes campamentos y dirigirse al punto más elevado de la isla, un montecillo llamado Empel, donde hay una pequeña ermita que habían semiderruido en otro ataque los holandeses. La situación es límite. No han podido recuperar casi nada del bagaje, no pueden hacer fuego para no ayudar a la flota enemiga a localizarles y, sobre todo, ni siquiera hay sitio para todos los hombres que se resguardaban allí. Los holandeses se posicionan y rodean el montículo que queda sobre las aguas, dispuestos a realizar el ataque definitivo. Por suerte, la noche se acerca y Hollack pospone el ataque para el día siguiente, ya con más luz. Por parte española no hay tiempo para descansar, y deben empezar a cavar trincheras para resistir el previsible ataque holandés y prepararse a morir como héroes, llevándose a todo hereje posible. Y aquí es donde se produce uno de los hechos importantes del relato. Durante la noche del 7 de diciembre, mientras cavaban trincheras, un soldado entre palada y palada, que no debía ser fácil debido a la congelación del terreno y el frío, encuentra enterrada por casualidad la imagen en madera de una Inmaculada Concepción. Corrió como la pólvora entre los desgraciados soldados la noticia del hallazgo, y pronto consiguen improvisar un altar en la pequeña ermita casi derruida. Bobadilla considera el hecho como una señal divina, ya que coincide con la víspera de la Inmaculada Concepción, y poco a poco la imagen consigue levantar la moral de la tropa. Durante la noche no dejan de pasar los soldados por el altar, rezándole, cantándole la salve o simplemente rogando por una salida airosa de la situación en la que se encontraban. En un momento de la noche, el maestre de campo reúne a sus capitanes y les propone quemar las banderas y hundir los cañones para que no caigan en manos holandesas. Hay algunos capitanes que incluso proponen matarse entre ellos para no caer prisioneros, cosa que Bobadilla desoye. Él finalmente ordena luchar hasta el final. Y ahora es cuando llega a la parte del milagro. Durante la madrugada del 7 al 8 de diciembre, como ya os dije al inicio del relato, comienza a soplar un fuerte viento helado y empieza a congelarse el Mosa. Según he podido conocer en diversas fuentes, este suceso solo ha pasado dos veces en esa zona desde que se tienen constancias escritas. ¿Coincidencia que la primera vez fuese esta? Ahí lo dejo. En fin, llegamos al momento en el que las aguas del Mosa se han congelado. Los barcos holandeses se alejan de Empel para salvaguardarse del hielo, pero no lo consiguen del todo. Otro factor determinante para los españoles es que la guardia se da cuenta del hecho antes del amanecer y avisa a su maestre.
Este ordena a varios capitanes que preparen sus hombres para atacar al enemigo. Entre ellos, uno de los más destacados, el capitán Cristóbal Lechuga, marcha con sus 200 hombres. Los españoles, marchando sobre el compacto hielo, atacan por sorpresa a la escuadra enemiga, ascienden a los barcos como pueden, por las maromas, escaleras, etc., y combaten con extrema contundencia, animados por la sed de venganza. Los rebeldes, sorprendidos, no reaccionan a tiempo y caen a cientos, mientras que por parte española las bajas apenas son unas decenas. Finalmente, capturan y queman todos los navíos de guerra y un gran número del resto de naves. No contentos con eso, el 9 de diciembre deciden atacar el fuerte situado en la orilla holandesa del río Mosa, siendo tomado casi sin luchar, ya que la guarnición huye solo al ver a los españoles cómo se dirigían al ataque. Me imagino que les parecieron una manada de lobos. Fijaos cómo serían los ataques realizados por los españoles esos días críticos y la contundente derrota holandesa que el almirante Hollack comenta en su informe de la batalla. No era el ataque de 5.000 españoles, parecía el ataque de 5.000 infantes, 5.000 caballos, 5.000 gastadores y 5.000 diablos a la vez. Y si no, esta otra frase famosa del almirante: tal parece que Dios es español al obrar tan grande milagro. ¿Cómo debieron ser los ataques? Imaginaos. Al día siguiente el tiempo mejora y los soldados pueden ser atendidos y curados en la población vecina de Bolduque. En posteriores días, bastantes de ellos morirían a causa de la congelación de miembros y sobre todo de las penalidades sufridas esos días. Ese mismo día, la Inmaculada Concepción es proclamada patrona de los tercios de Flandes e Italia, aunque no es oficialmente hasta 1892, cuando no es declarada patrona de la infantería. Bobadilla es honrado por su victoria. Posteriormente se sabe que participó en la derrota del levantamiento de Aragón en 1590 y que muere hacia 1610 en Madrid. Actualmente el Regimiento de Infantería Isabel la Católica número 29, con sede en Galicia, es el heredero del Tercio Viejo de Zamora, un regimiento que a lo largo de su intensa historia ha combatido en importantes acciones bélicas como las guerras carlistas, la guerra de Cuba, la guerra del Rif y más recientemente en Bosnia y Afganistán. Y aquí acabo el relato del conocido como Milagro de Empel. Solo comentaros que gracias al pintor de batallas Augusto Ferrer Dalmau podéis ver algunos de los pasajes de este relato. Tiene dos magníficas obras representando el hallazgo de la imagen de la Virgen y el momento en el que es portada en procesión hasta el lugar donde se montaría el altar. Si las podéis ver, es fácil consultarlas en internet, comprobaréis lo que os comento. Las imágenes tienen un realismo increíble. Pueden hacer dudar de que sea un cuadro y no una fotografía. No solo esos dos cuadros, sino toda su obra es así de realista. Os recomiendo que le echéis un vistazo. Bueno, pues hasta aquí ha llegado este primer relato. Espero que hayáis disfrutado con él y si queréis seguir conmigo, vamos a pasar a la sección Historias de Cine. Como os he comentado antes, entramos en la sección Historias de Cine. Bien, he pensado comenzar esta sección con una película que está ambientada en la Primera Guerra Mundial. Pienso que esta guerra no está bastante bien tratada por el cine, aunque os digo que con esta temática hay auténticos clásicos del séptimo arte. El frente donde se desarrolla nuestra película, al que podríamos llamar el de Oriente Medio para distinguirlo del principal de esa guerra, al que podemos llamar Occidental, también tiene algunos buenos ejemplos, y uno de ellos es el que os voy a presentar a continuación, aunque es casi imposible que no la hayáis visto. Se trata de Gallipoli, película australiana de 1981, dirigida por Peter Weir y protagonizada por Mark Lee y un jovencísimo Mel Gibson. Creo que aparte de ganar bastantes premios locales, fue nominada a los Globo de Oro del año 1982. Con Gallipoli se dio inicio a una época en el cine australiano, con varias películas de gran calidad e incluso varias series de televisión, en el que el tema central era su pasado bélico en las dos guerras mundiales.
Entre ellas, os puedo recomendar Los hombres de la caballería ligera, del año 1987. Si no la habéis visto, vale la pena hacerlo. En mi opinión, en ella está la mejor secuencia de la historia del cine sobre una carga de caballería. La escena, de unos 9 minutos, representa la carga que realizó la cuarta brigada de la caballería ligera australiana sobre la ciudadela fortificada de Beersheba, en Palestina. La verdad es que impresiona por su realismo. Si no podéis conseguir la película, en YouTube hay bastantes vídeos donde se muestra la escena que os comento. En fin, ya me diréis qué os parece. Acepto comentarios en contra. Pero volviendo a nuestra película, que es lo que nos interesa. En ella se cuenta la historia de dos amigos que se enrolan en el ANZAC al inicio de esta guerra. Para los que no lo sepáis, ANZAC es el acrónimo del Ejército Expedicionario de Australia y Nueva Zelanda. Lo que nos interesa de esta película, al menos en el tema histórico, es la campaña de Galípoli, a la que los ingleses llaman campaña de Dardanelos. Toma el nombre de la península situada en el norte de la actual Turquía, curiosamente no muy lejos de las ruinas de Troya. Es considerada una de las batallas más sangrientas e inútiles de esa guerra. Se calculan que hubo unas 250.000 bajas por bando, más unos 50.000 franceses. En la película, aparte del ambiente de camaradería entre los soldados, se refleja muy bien el entrenamiento previo en Egipto, muy cerca de las pirámides. Aquí es donde os podéis fijar en el obsoleto sistema de entrenamientos que realizaban. Con esas tácticas, Galípoli se convirtió en un gran error táctico y una masacre, sobre todo en el bando aliado. Para mí, también es remarcable el final apoteósico. Llegamos al momento más importante de la película, en el transcurso de la batalla de Nek. El joven Archie corriendo hacia una muerte cierta, su amigo Frank corriendo para evitar lo inevitable, la imagen fija del caído y de fondo Albinoni. Impresionante, la verdad. Y para acabar, comentaros, más para los cinéfilos, que esta película representó el lanzamiento internacional, sobre todo para dar el paso hacia Hollywood, del director Peter Weir y de Mel Gibson. Bueno, espero que os haya interesado esta sección lo suficiente como para que volváis a ver otra vez esta película. Ahora, si me acompañáis, pasaremos a la siguiente sección, que es la de libros con historia. Entramos en nuestra última sección del podcast, la literaria, libros con historia. En esta ocasión no voy a cumplir con la premisa que tenía pensada, que es la de explicar una novela o un libro. Bueno, en realidad lo cumplo en parte. Os explico. Hablaré no de una novela, sino de una saga. En esta ocasión me he decidido por la saga de las aventuras del fusilero Sharp. Seguro que muchos habréis leído alguna de ellas, ya que la primera novela se publicó en España hacia el año 1988. Es una serie de novelas escritas por Bernard Cornwell, escritor inglés nacido en 1944, aunque afincado en Estados Unidos, cuyo protagonista es el fusilero del ejército inglés Richard Sharp durante las guerras napoleónicas, o al menos eso era inicialmente. A través de las diversas novelas, vemos cómo se desarrolla la carrera militar de Sharp, sus comienzos como soldado en la India, hasta alcanzar el grado de teniente coronel en la batalla de Waterloo, siempre ascendiendo en batallas, la única manera que podía hacerlo debido a su origen humilde y la cuestión del pago por ascenso. También lo describe, como es normal en este tipo de novelas, como un hombre que sabe luchar y al que aprecian sus subordinados. A lo largo de las diversas novelas se suceden famosas batallas de nuestra Guerra de la Independencia, alguna en Portugal contra los franceses, y la serie finaliza en Waterloo. Comenzó a publicarse en inglés en 1980, y como he dicho, las primeras novelas reflejaban la lucha contra los franceses en Portugal y España. En estas, se va reflejando la compleja personalidad del teniente Sharp y su inseparable amigo el sargento Harper. También la amistad con el coronel Wellesley, el futuro duque de Wellington, y alguno de sus soldados rasos, así como algún que otro episodio amoroso. Cuando finaliza la serie napoleónica, Cornwell inició la serie de la India. En solo tres novelas, nos aclara muchas cosas que no definía en la anterior serie.
nos hace saber cómo se llegan a conocer un noble como Wellington y un granuja ladrón como Sharp, y cómo se hace una serie de enemigos que surgirán también en la campaña española. Posteriormente, debido al gran éxito, publica capítulos sueltos para completar los huecos de la biografía de Sharp, como son la batalla de Trafalgar, la de Copenhague, Normandía e incluso una sobre la independencia de Chile. En resumidas cuentas, estamos ante la típica serie de novelas inglesas, en las que ellos son lo más de lo más y el resto somos unos bárbaros ignorantes. Aunque si os digo la verdad, me lo pasé pipa leyéndolo. Porque si algo tiene muy bueno este escritor, son sus escenas de acción. Se nota que las tiene muy bien trabajadas. También, algo muy positivo del escritor, o al menos es a mi modo de ver, es que relata los acontecimientos con un sencillo vocabulario, lo que es de agradecer si lo que buscas es pasar un buen rato sin más pretensiones. Hablando del escritor, Corwell se ha especializado en sagas históricas, todas muy similares en la acción, aunque ambientadas en diferentes épocas, como la de Utrecht en la Inglaterra sajona y las invasiones vikingas, o sobre la Guerra de los 100 años, e incluso otra sobre la Guerra de Secesión americana. Y por último, comentaros que en los años 90 se hizo una serie de televisión sobre la saga de Sharp, papel que interpretó el actor Sean Bean. Bueno amigos, pues acabada esta sección, se termina el primer capítulo del podcast. Espero haber conseguido entreteneros un rato y nos oímos en el próximo capítulo. Un saludo, fuerza y honor.